Apolonio Castillo, presidente del Instituto Educativo de Zacatecas, aprovechó la visita que realizó el gobernador del estado a sus instalaciones para transmitir cómo surgió esta escuela en 1997 y el servicio que actualmente brinda para preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Se inició dando cursos, talleres y seminarios a diferentes empresas e instituciones educativas del estado de Zacatecas e inclusive fuera del estado, principalmente en las áreas de calidad, educación, negociación y liderazgo. El 21 de agosto de ese año se inauguran las primeras instalaciones, 6 salones, una sala de usos múltiples, un salón de computación con 30 computadoras, una cancha de básquetbol y las oficinas indispensables para maestros, servicios administrativos y servicios escolares. Con los reconocimientos otorgados por la Secretaría de Educación y Cultura, iniciamos con 99 alumnos en 3 grupos de primaria y 3 de secundaria, los cuales fueron atendidos por tan solo 15 personas entre maestros y personal administrativo. El día de hoy, contamos con cerca de 750 alumnos en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, quienes son atendidos por una plantilla de 117 trabajadores, lo que representa una importante fuente de trabajo en el estado. Al día de hoy, contamos con más de 40 salones, 3 salones de computación, laboratorios y varias áreas deportivas y de apoyo. Esto refleja que aquel sueño del 97 hoy es una gran realidad. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.